A continuación encontrarás una lista en la que están las fechas de independencia de cada país de Latinoamérica. Estas se conmemoran cada año como una fiesta patria. La independencia de Haití marcó el final de la esclavitud colonial francesa. En la colonia de Saint-Domingue, ahora conocida como Haití, esto se logró a través de una revuelta masiva de esclavos y una guerra de guerrillas librada por esclavos negros, libres contra el ejército colonial francés y los propietarios de esclavos entre el año 1791 y 1804. La Guerra de Independencia de Bolivia transcurrió en su territorio, en el periodo que abarcó desde el año 1809 hasta el año 1825. En este conflicto se enfrentaron los patriotas de varios países, más allá de las fronteras nacionales, contra los realistas. La liberación de Ecuador quedó asegurada tras la Batalla de Pichincha en 1822, tras la cual Ecuador pasó a integrar la Gran Colombia, de la que formó parte hasta 1830, cuando proclamó su propia independencia. El 5 de julio de 1811, Venezuela se convirtió en la primera colonia en América que logró emanciparse de la corona española, alcanzando su anhelada independencia. El 9 de julio de 1816, Argentina concluye con su proceso emancipador que había comenzado en 1810. La independencia de Colombia fue un proceso que llevó al final del dominio del Imperio español en ese territorio. Dicho proceso se libró en medio de una guerra entre los años 1810 y 1819. La independencia de México fue un proceso político y social resuelto con armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de Nueva España entre los años 1810 y 1821. La independencia de Chile o emancipación de Chile corresponde al proceso durante el cual este país dejó su estatus de reino de la monarquía hispánica y se separó de la Hispanoamérica realista entre los años 1810 y 1818. En Uruguay, la expresión declaratoria de la independencia refiere al acto realizado el 25 de agosto de 1825 por el Congreso de la Florida, integrado por representantes de los cabildos de los pueblos de la provincia oriental. La independencia de Paraguay fue el proceso histórico por el cual Paraguay se independizó de España el 14 de mayo de 1811. El 15 de julio de 1821, 300 de los principales vecinos de Lima firmaron el acta de independencia de Perú, pero fue recién el sábado 28 de julio de 1821, en una ceremonia pública, cuando el general San Martín proclamó la independencia del Perú en una plaza mayor de Lima. La independencia de América Central. El movimiento inició en el primer intento de rebelión en El Salvador el 5 de noviembre de 1811 y se concretó el 15 de septiembre de 1821, cuando Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua firmaron el acta de independencia de América Central. El movimiento panameño de independencia de la corona española se inició el 10 de noviembre de 1821 con la independencia de la Villa de los Santos, dirigida por el coronel Segundo de Villarreal, la cual contó con el respaldo de otras poblaciones como las que son Nata de los Caballeros, Peronomeo, Cuy y Parita. Se proclama finalmente la independencia de Panamá el 28 de noviembre de 1821 y acto seguido decide de manera voluntaria unirse a la Gran Colombia. La Guerra de la Independencia Dominicana fue el proceso histórico que inició con la proclamación de la República Dominicana y su separación de Haití en febrero de 1844. La Guerra de la Independencia de Cuba es el nombre con el que se conoce a la última guerra de independencia cubana frente al Imperio Español entre los años 1895 y 1898. La independencia de Brasil comprende una serie de eventos políticos ocurridos entre 1821 y 1824, la mayoría de los cuales incluyeron conflictos entre Brasil y Portugal, dando así paso a la proclamación de independencia presentada por el Imperio de Brasil el 7 de septiembre de 1822.